Hola mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, este sigue jejejeje, pero bueno, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, Kisame con Itachi combatieron con Raiga Kurosuki, en donde el shinobi renegado de Kiri, no pudo hacer nada en contra de los shinobis renegados de Akatsuki, y fue aniquilado con mucha facilidad. Nos vamos por su recompensa, respondió Itachi sin emociones, y su compañero de Akatsuki, asintió, y ambos caminaron hacia una sola dirección, porque su misión estaba completa, porque el líder quiere las Kibas, preguntó Kisame curioso, los de Kiri lo quieren de vuelta hacia su aldea, también pusieron precio por tu cabeza, pero el líder dice que no eres de Kiri, sino que eres de Akatsuki, respondió Itachi sin interés, con que me quieres matar, pero qué honor Itachi-san, decía Kisame con mucha diversión, Itachi le dio una media sonrisa. Y desaparecieron del lugar, pero con Raiga en su poder, pero lejos de ahí, había un Zetsu, que miraba a un escuadrón Genin, hay una barrera poderosa, pero si no me equivoco, debajo muy debajo de la tierra, podré husmear sin problemas en esta aldea, decía el Zetsu blanco riendo, y se había hundido, pero con los escuadrones Genin, estaban haciendo sus misiones de rango D, para sus molestias, esto no es una misión Shinobi, decía Kenma molesto, HN, asintió Sasuke, esto jamás lo hice en mi jardín, el que hacía todo eso, era mi padre, decía Sakura jadeando, y un peliplata lo miraba con una sonrisa de ojos, pero en otro lado, estaban limpiando otra casa, para su molestia, saben, esto es algo que jamás hará crecer nuestras habilidades, todo esto es lo más estúpido del mundo, decía Ryoko molesta, pfff, decía Kusina que aguantaba sus risas. Esto es tan aburrido, decía Shio mirando hacia la nada, estaba descansando, ¿sabes? Haré lo mismo que tú, digo, esto es estúpido, decía Yakumo, que se había sentado con Shio, que asintió, porque no quería limpiar más la casa de un civil, pfff, digo, haré lo mismo, asintió Ryoko, que se había sentado con sus compañeras, H, esperen, deben limpiar, hablo Kusina sería, pues hazlo tu casan, digo, esto es estúpido, no haré una limpieza que un civil debe hacerlo, esto no es crecimiento shinobi, habló la pelirroja menor con aburrimiento, maldición, está bien, quieren acción, vamos hacia la oficina del Hokage, habló Kusina sería, y sus alumnas asintieron con una gran sonrisa, y horas después, estaban corriendo a un gato que no se dejaba atrapar, maldito y estúpido gato, gritaba Shio con furia, pero el gato corría más fuerte. Vamos porque no debe pasarse de listo, habló Yakumo con furia también, Kyoko estaba demacrada, porque había chocado con varias cosas, cuando estaba corriendo al gato llamado Tora, pero con Kusina, estaba con diversión, porque ahora mismo, sus alumnas estaban corriendo a toda velocidad, debí traer esta misión hace semanas atrás, asintió la pelirroja con una sonrisa, pero le vino una persona a la mente, y se tocó su cabeza, porque era un rubio que lo miraba sin emociones, ese rostro, siempre lo veo, decía Kusina que casi se cae, pero miró como sus alumnas atraparon al gato, pero era Ryoko, pero estaba pisándolo la cabeza, el gato estaba gritando, espera Ryoko-chan, no debes hacer eso, decía Kusina incrédula, no, se lo merecía, habló Ryoko con una mirada enloquecida, sin duda, dijeron sus compañeras con furia también. Mierda, están cabreadas, decía la pelirroja mayor incrédula, y habló, bien, esto, ¿cómo decirlo? La misión está completa, por lo que ahora iremos hacia nuestros entrenamientos, ¿están de acuerdo verdad? Preguntó Kusina riendo, y sus alumnas se calmaron, y estaban emocionadas, pero el gato estaba sus ojos en formas de espiral, porque por fin había podido respirar con normalidad, pero en otro lado, esto es algo que jamás haré algún día, decía Ino riendo, porque estaba juntando la basura, pero qué problemático, decía un pelinegro aburrido, porque su idea era estar viendo las nubes, pero su compañero robusto, estaba comiendo algo, mientras juntaba la basura, pero otro equipo Genin había pasado, mientras miraba de reojo a una rubia, y la rubia devolvió la mirada, ojos azules con ojos perlados se miraban con odio.
Vaya, la carne se irá de Konoha, decía un pelicastaño riendo, una pelinegra suspiró, porque esto pasaba siempre, Kurenai, asintió un barbón que solo fumaba, y la nombrada asintió, mientras decía, Asuma, y no, dijo una ojiperla, Hinata, asintió la nombrada, pero seguían mirándose con seriedad, chicos, asintió Shino, pero qué problemático, podrías recoger la basura Shino, quiero ver las nubes, preguntó Shikamaru aburrido, no, porque no es nuestra misión, respondió el nombrado que se acomodó sus lentes, HN, asintió Kiba, porque no planeaba hacer nada, bien chicos, ayudemos al equipo de Asuma, asintió Kurena y riendo, Nani, dijeron sus alumnos incrédulos, porque no querían hacer eso, sin duda quiere que la vean de buena manera, estoy seguro de todo eso, decía Kiba que miró hacia su sensei con una cara que decía, ¿en serio presumiendo a tu edad sensei? Ese tipo se muere por ti, no tienes que llamar su atención, más bien, él tiene que hacer todo lo posible, para llamar tu atención, decía Kiba con la mirada, Kiba, gritó Kurena y molesta, sin duda le decía cosas con su mirada, decía Shikamaru con una gota estilo anime, como ellas, preguntó Chouhid curioso, porque miraba a unas féminas, que se seguían mirando con seriedad, así es, como ellas, que se dicen, aléjate de mi camino, o morirás, habló Shikamaru asintiendo, pero un Zetsu había emergido, mientras decía, misión completa, a ver, tengo que ver el rollo prohibido, jejejejeje, hacia la oficina, pero no lo creo, digo, esta es el Yondaime, estoy seguro que me matará al instante, por lo que tengo que ir hacia uno del distrito de los clanes, HN, asintió Zetsu divertido. Pero le llamó la atención unos genin, que estaban reunidos, bien Kurenai, deja que se conozcan más, por cierto, hablé con todo mi clan, y le dije lo que yo quiero hacer, habló Asuma sonriendo, y Kurenai asintió, no importa verdad, dejaré el clan, todos quieren que me case con uno de mi propio clan, ya estaba todo arreglado, pero eso jamás lo aceptaría, después de todo, lo que te dije cuando éramos unos genin, es verdad, dejaría todo por ti, después de todo, el apellido es solo eso, no me importa nada, después de todo, estaré contigo para siempre, habló Asuma sonriendo, Kurena ya sintió, y habló, no estoy por tu apellido Asuma, después de todo, siempre quise eso también para nosotros, respondió Kurena ya sintiendo, ¿qué sabes de lo otro? Habló Kurena y sería, bueno, no mucho, Satoshi está siendo buscado en todos lados. No creo que haya salido de la Tierra del Fuego, cuando él huyó con el rollo prohibido, rápidamente el Yondaime mandó los shinobis para vigilar las fronteras, estoy seguro que en cualquier momento, tendremos noticias de él, asintió Asuma suspirando, todo eso es algo que jamás lo vi llegar, digo, Satoshi no destacaba en nada, era peor que Shikamaru, dijo Kurenai mirando hacia el Nara, que no quería mover un músculo, porque decía que todo era agotador, y la pelinegra le salió una gota estilo anime, PPFFFF, decía Asuma divertido, porque su enamorada, tenía razón, pero un ojo lo estaba mirando, y después, apareció una boca, y estaba con una gran sonrisa, mira lo que me acabo de enterar, si es de la generación de Naruto, entonces ambos se conocen, Satoshi cuánto dijo, se preguntó Zetsu para sí mismo. Pero negó con su cabeza, porque con el nombre le bastaba, porque decían que era un inútil, y sonrió más, mientras se hundía en el suelo, Asuma se dio la vuelta, y miró en todos lados, pero no había encontrado nada, ¿qué pasa Asuma? Preguntó Kurena y Seria, y todos sus genin estaban mirando hacia su sensei, que estaban mirando hacia una sola dirección, y apareció un equipo genin, y estaban con una sonrisa, ¿eras tú Kakashi? Decía Asuma suspirando, ¿yo qué? Preguntó el nombrado curioso, estabas detrás de nosotros, porque sentía que alguien nos estaba viendo, respondió Asuma suspirando, estaban haciendo algo, preguntó el peliplata incrédulo, eres un maldito, gruñeron los que estaban enamorados, pero me dijeron que estaba viendo, habló Kakashi suspirando, Eto, decía Kenma, que estaba mirando hacia las féminas. Que se miraban con odio, decía Sasuke, porque eso le llamó la atención, jejejejeje,
Son unas tontas, dijo Sakura riendo, porque nadie era su rival en el amor de su Sasuke-kun. Chicas, preguntó Kenma curioso, pero las féminas seguían mirándose con odio, sin duda se quieren matar, decía Kiba parpadeando muchas veces. Sabes Hyuga, no deberías estorbar, hablo y no con furia, lo mismo te digo Yamanaka, respondió la ojiperla con furia, pero en otro lado, Fiu, mi trabajo está hecho, soy alguien muy importante en la organización, Satoshi, ¿quién será el chico? Pero Naruto lo conocerá, después de todo, estudiaron juntos, de eso estoy seguro, asintió Zetsu, que se había hundido nuevamente, y esta vez, fue hacia la organización, pero lejos de ahí, este lugar es, decía Deidara con mucha diversión. Me dijeron que aquí estaba un shinobi poderoso, y su nombre era Aoi Rokuso, pero bueno, no creo que sea tan poderoso, habló Sasori riendo. ¿Por qué lo dices? Preguntó Deidara curioso, porque es de Konoha, y también, se unió a Amagakure, para después desertar, porque el que domina ahora mismo, es el líder, y no Hanzo de la Salamandra, respondió Sasori riendo con mucha diversión, lo que significa que podremos matarlo, preguntó Deidara divertido. Así es, pero antes quiero ver si lo que se rumorea por ahí es verdad, ya sabes, habló Sasori se rió, ya veo, lo que si ese llamado Rokuso es fuerte, gen, es todo tuyo entonces, porque para mí, todo eso no importa, mi único objetivo es acabar con ese dichoso castillo, asintió el Eiwa, que hizo una ave de arcilla, y empezó a elevarse muy alto, bien, caminaré hasta el dichoso castillo. Y obtendré una marioneta nueva, decía el jorobado con diversión, pero en el castillo, estaban mirando un pájaro de color blanco, señor, algo se acerca, decía uno de los tantos shinobis que había en el castillo, señor Rokuso, decía otro, esas capas, Akatsuki, dijo el nombrado incrédulo, ¿acaso me están cazando porque deserté de la aldea de Pain? Decía Rokuso incrédulo, ¿qué haremos? Preguntó otro se rió, llévense a todas las mujeres que están en prisión, también llévense en todo el dinero que tenemos aquí, no debemos dejar nada, después de todo, somos shinobis renegados, esto es parte de nuestro oficio, respondió Rokuso riendo, y sus subordinados asintieron, pero una ave de arcilla había llegado hacia en donde ellos estaban hablando, y segundos después, se había escuchado, rum. Agradece que Sasori-senpai te quiere vivo, dijo el de Iwa riendo, porque Rokuso salió volando mientras decía, ya ha comenzado, sin duda se les grabaron muy bien mis palabras, porque odio cuando alguien me hace esperar, decía Sasori, que de su espalda, salieron varios títeres, que hizo que en el castillo, hubiera una gran sombra, pero qué demonios, decía un guardia con miedo, porque esto era irreal, Sasori-senpai, decía el de Iwa riendo, porque mandó varias arcillas hacia Rokuso que corría por su vida, y varias explosiones se podían ver, maldita sea, decía Oi furioso, pero sacó una espada de rayo, y empezó a cortar las arcillas explosivas, y no habían explotado, creía que estaba muerto, habló Rokuso incrédulo, lo que pasa, es que te guié hacia mi senpai. Hablo de Deidara con diversión, Rokuso, tu cabeza vale muchos ríos, y también pasa que quiero una nueva marioneta, y por desgracia, esa marioneta, eres tú, hablo Sasori quemando todas sus marionetas hacia Aoi que corrió nuevamente por su vida, mientras que sus subordinados lo protegían inútilmente, porque varias marionetas los eliminaban al instante, esperen, gritó el que se autoproclamaba Shinobi renegado, los de Akatsuki lo miraron con curiosidad, porque el Shinobi estaba por dar algunas palabras, tengo varios prisioneros, si me matan, no podrán liberarlos, hablo Rokuso con diversión, ajá, ¿qué más?, pregunto Deidara pensando, porque Rokuso tenía razón, pero ellos eran shinobis renegados que vinieron por su cabeza, y también para destruir el castillo, y los prisioneros, eran parte de ese castillo. Por lo que su misión seguirían valiendo su cometido, gen, soy tan listo, asintió Deidara por su inteligencia, es como piensas Deidara, la misión, está tomada, asintió Sasori con diversión, me alegra que pensaras de la misma manera que yo, porque esto que haré ahora, es mi más grande orgullo, Sasori senpai, aléjate ahora, gritó Deidara, mientras mandaba una ave de arcilla en Sasori, que saltó, porque lo estaban llevando lejos del castillo, Rokuso sonrió, porque le
permitirían vivir otro día, pero Deidara sonrió con maldad, y de su mano bajó una arcilla que había crecido rápidamente, y Rokuso vio un destello nada más, y salió corriendo, pero segundos después, solamente se había escuchado, ¡rum! Y Rokuso, que fue embestido por el estallido de la explosión, solo dijo, mientras era mandado a volar como si eso fuera lo más normal del mundo, personas que todavía estaban en el castillo, habían muerto, no importaba nada para los de Akatsuki, porque esta era su misión, el bastardo sigue vivo, mira cómo dice que se ha salvado, decía Sasori con diversión, y saltó hacia en donde estaba tirado Rokuso, que cuando lo había visto, se había asustado como nunca, y habló, te daré lo que quieras, decía el ex shinobi de Konoha con Deame, que no quería a morir, no sabes lo que quiero, pero te daré una oportunidad, asintió Sasori con diversión, gracias, habló Rokuso suspirando, bien, jugaremos a algo, ¿qué es lo que yo quiero?, preguntó Sasori estoicamente, y el shinobi renegado no sabía qué contestar, pero de igual forma, habló, lo que quieres es el poder. Y también, alcanzar la perfección, lo dijo rápidamente, no sabes lo decepcionado que estoy de mí, porque me puedes leer, habló Sasori riendo, y Rokuso asintió, pero Sasori había clavado una punta en Rokuso, que había abierto sus ojos con incredulidad, porque eso jamás lo había visto llegar, pensó que lo dejarían ir, y habló, maldito, pero gane tu juego, decía el shinobi renegado, sí, pero eso es para un futuro, pero lo que ahora yo quiero, esto estúpido cada vez. Respondió Sasori riendo, para después hacer que la punta que salió de su cuerpo, lo agarre del cuello a su oponente, que estaba perdiendo su respiración, esa cola de metal, sin duda tiene un veneno potente, decía Deidara con diversión, porque segundos después, Rokuso había dejado de luchar, y estaba colgado, Sasori Senpai. El idiota tenía una espada de rayo, habló Deidara sonriendo, no me digas, con que tenía la Raijin, decía Sasori divertido, no sé cómo se llamaba la espada del Nidaime, pero bueno, por ahí estaba esa reliquia, asintió el rubio de Akatsuki, y Sasori lo estaba buscando, y minutos después, lo había encontrado, y estaba con diversión, nos vamos Deidara, nuestra misión está cumplida, asintió el de Suna riendo, y el nombrado asintió también, y ambos de Akatsuki se perdieron en el camino, pero con otro de Akatsuki, uno estaba sentado, mientras que el otro, estaba tirado en el suelo, mientras oraba por su dios, no hay otra manera de pasarte esas oraciones sin sentido, preguntó Kakuzu que miraba su libro bingo, pero el pelimorado seguía con sus oraciones, y minutos después, habló, no, no hay manera. Porque no debo violar los mandamientos que se me fue encomendado, respondió Hidan serio, HN, asintió Kakuzu, porque no le importaba, pero habló, está muerto verdad, preguntó Kakuzu serio, está más que muerto, después de todo, Hasin lo quería en su cielo, respondió el pelimorado con mucha diversión, porque esta momia, tiene mucho poder en Konoha, dijo Kakuzu, porque estaba mirando a una anciana, cuando me dijiste que se trataba de una de los consejeros de ancianos de Konoha, me había emocionado como nunca, después de todo, los idiotas son muy vengativos, estoy seguro que preguntarán quién fue el que hizo todo esto, y bueno, dirán que fue Hidan, el shinobi que obedece a Hasin, asintió el Hasinista riendo, espero que sea de ese modo, porque quiero más recompensas. Habló Kakuzu, y los de Akatsuki estaban en medio de varios ambus de Konoha, y también Chunin, junto con Hounin, pero Kakuzu agarró a la anciana Kaoru, mientras que casi le parte sus brazos, y lo cargó en su espalda, nos vamos Hidan, el dinero nos llama, habló Kakuzu serio, no es que importe claro, pero bueno, si no voy contigo, no comeré al otro día, asintió Hidan sin ganas. Por lo menos sabes que el dinero, es el dios de los humanos, asintió Kakuzu que empezó a caminar, Jun, lo hago porque después me da un poco de hambre nada más, no es que dependa del dinero, habló Hidan aburrido, como digas Hidan, respondió Kakuzu aburrido, vamos, sabes de lo que hablo, qué tal si cuando esté perdido, y clame por Hasin, y me viene una persona con la ayuda que quiero, pero lo rechazo porque espero por Hasin. Pero cuando muera, yo esté en su presencia, cuando le quiera reclamar porque no me ayudo, tal vez me diga, pero si te mandé ayuda, y no la recibiste,
Eso sería humillante, decía Hidan asintiendo, lo que dices, bueno, tiene algo de lógica, asintió Kakuzu, que lo hizo pensar por unos segundos, y asintió, tal vez Hajin te mando conmigo para que haga un poco de dinero, y que siga con mi sacrificio hacia él, asintió Hidan, soy alguien que envió Hajin, PPFFF, tal vez cuando muera, la factura que le dé en su presencia, será mucho, y después diré que me quedaré con su trono como muestra de su pago, y así diré que el dinero, es más importante, wajajajajajaja, reía Kakuzu por su idea, pero qué hereje, decía Hidan molesto, y ambos de Akatsuki se perdieron en el camino, mientras que Kakuzu decía que esperaría el día en que esté con Hajin. Porque su deuda, es mucho, Hidan iba caminando molesto, pero volviendo con los otros de Akatsuki, Setsu con Naruto estaban llegando hacia su destino, porque ya habían pasado varios días de caminata, dijo Setsu negro que se había detenido, ¿qué pasa?, preguntó Naruto estoicamente, un clon está cerca, respondió Setsu mirando hacia donde emergería su clon, y segundos después, apareció el Setsu blanco, y estaba con una gran sonrisa, no tengo el rollo, habló el Setsu que seguía con su sonrisa, en serio, ahora tendremos que ir personalmente, pero también, no quiero que vean mi poder, porque en la misma organización, tengo enemigos, habló Naruto que estaba pensando, Setsu negro también hacía lo mismo, pero el Setsu blanco habló, y los hijos de la diosa conejo lo miraron con curiosidad. Verán, no tengo el rollo, porque no está en la aldea de Konoha, porque un llamado Satoshi lo había robado hace años atrás, eso fue lo que pude escuchar de algunos Hounin que estaban con sus futuros Genin, o tal vez son Genin, pero eso no viene al caso, pero ese nombre Satoshi, fue el nombre que dijeron los Hounin, porque dijeron que era un inútil, no lo dijeron así, pero ya entienden verdad, porque el llamado Satoshi no destacaba, asintió Setsu con confirmación, Naruto, preguntó Setsu negro serio, lo conozco, fue mi compañero de academia, y es más, conozco muy bien su rostro, si él tiene el rollo prohibido, bueno, nos haremos con ese rollo cuando lo tenga enfrente de mí, porque estoy seguro que también piensa que pase a mejor vida, pero mi pregunta es esta, ¿por qué Satoshi haría tal cosa? Como dijeron los Hounin, él no era muy fuerte, pero sí tenía un chakra potente, pude sentirlo siempre, era más fuerte que los otros civiles, dijo Naruto serio, con que Satoshi está como alguien que robó el rollo prohibido, decía Setsu serio, no dijeron nada más, salvo una cosa, y era que el Yondai me mandó a varios shinobis en las fronteras de la Tierra del Fuego, estoy seguro que no dieron un aviso a las demás aldeas enemigas, porque el rollo prohibido, es de suma importancia para la aldea, y creo que ocultaron que Satoshi huyó con él, habló Setsu blanco serio, eso tiene mucho sentido, porque si se esparciera el rumor, bueno, ya lo sabríamos nosotros, estoy seguro de eso, habló Naruto mirando hacia una sola dirección, lo sé, pero bueno, una vez que estemos con el líder, volveremos a salir. Hablo Setsu negro serio, concuerdo con eso, después de todo, quiero el rollo prohibido, pero si el idiota no me la quiere dar, bueno, creo que lo mataré, hablo Naruto que sonrió con maldad, y sus compañeros asintieron, encárgate de buscar al llamado Satoshi, sé que no sabes cómo es su rostro, y tampoco sabes de su apariencia y estatura, pero busca indicio de cómo podremos dar con él sin muchos problemas, ordeno Setsu negro serio, bien, lo tengo, descartaré a las personas que no sean de la edad de Naruto, pero sí aprobaré al que tenga un crecimiento shinobi, asintió Setsu blanco que se había hundido, y Setsu negro asintió, y camino detrás de Naruto, que caminaba hacia Megakure, Satoshi, asintió Naruto que estaba serio. Fin de capítulo, así es, fin de capítulo mis ninjas, fue corto pero, fue corto XD, trato de subir varios fic, pero bueno, no son de muchos minutos, pero ahí va la cosa, pero trato de subir cuanto fic me alcanza para subir XD, pero entienden verdad, Satoshi será buscado, si lo encuentran, vimos a los Genin de Konoha, los Akatsuki se mueven lentamente, pero cuídense ninjas como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.